La eliminación del Manchester City a manos del Real Madrid extendió la mala racha de Pep Guardiola en la Champions League. El entrenador sigue sin poder levantar la orejona. ¿Pero por qué? Esto es Cracks y te contamos la supuesta razón de esta sequía. Fue en 2011 cuando Josep Guardiola ganó su última Champions League siendo entrenador del Barcelona. Desde entonces, el torneo no se le da. A pesar de tener grandes planteles con Bayern Múnich y Manchester City, Pep no ha podido levantar nuevamente la copa. ¿A qué se debe eso? Supuestamente a una maldición, la famosa maldición africana. Nos remontamos a 2009 cuando Guardiola dirigía al Barcelona. Como parte de su sistema, le dio la titularidad a Sergio Busquets y mandó a la banca a Yaya Touré. Esa situación no le agradó al marfileño, como tampoco el trato que tuvo Pep con él para explicarle su decisión. Touré quiso salir del club. En 2010 recibió una oferta del Manchester City y la aceptó. Se fue en malos términos con Guardiola, con quien la comunicación se había roto. Pero el destino quiso unirlos de nuevo en 2016, cuando Pep llegó al banquillo del Manchester City. Nada cambió entre ellos. La mala relación entre ambos continuó al grado de que Touré pidió su salida del equipo en 2018 por sentirse borrado. Touré se tuvo que ir. Lo hizo concediendo una polémica entrevista a France Football, donde declaró lo siguiente: "Pensé que Guardiola estaba celoso de mí, me vio como un rival, como si le quitara protagonismo. Quizá los africanos no siempre somos tratados de la misma manera". Eso no fue todo. Su representante, Dimitri Seluk, le echó más leña al fuego con la revelación de una supuesta maldición africana contra Pep. Guardiola puso a toda África en su contra. Muchos hinchas africanos le dieron la espalda al Manchester City. Estoy seguro de que muchos chamanes africanos impedirán que Guardiola gane la Champions en el futuro. Será como una maldición africana para él. El tiempo dirá si tengo o no razón. Las palabras de Seluk cobraron mayor fuerza en la edición 2018-2019 de la Champions, cuando los Citizens perdieron 1-2 en fase de grupos contra el Olympique de Lyon. Seluk publicó en sus redes sociales un dibujo alusivo al ritual del vudú. Por ahora, Touré se prepara para ser director técnico y quiere sentarse a limar las asperezas con Guardiola, a quien le escribió una carta durante la pandemia pidiéndole perdón por lo que declaró a France Football, pero no ha obtenido respuesta del entrenador del Manchester City. Cracks, esto es más una leyenda urbana, pero queremos saber su opinión. La leemos aquí en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y compártelo. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video. Para que tus amigos sepan que tú sí estás bien informado, comparte este video.